¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un saludo cordial a cada uno de ustedes, saludarlos y por supuesto darles a conocer toda la información para el día de hoy. En el Mercado Central ya se vive el ambiente festivo por el día, por supuesto, de la madre. Tenemos los detalles para compartir. Buenos días, a esta hora de la mañana estamos ya en el Mercado Central, donde se vive básicamente el ambiente por el Día de la Madre. Las librerías y las tiendas de este sector ya vienen expendiendo algunos productos por esta linda festividad, que es el segundo domingo de mayo. Precios accesibles a la población, desde tazas hasta arreglos un poco más grandes que se van a poder entregar en este día tan especial. Ya aquí los comerciantes vienen expendiendo algunos de los productos que, por supuesto, son muy, adquiridos por grandes y pequeños, ¿no? Hasta solapines que van en el pecho de la mami, hasta las pequeñas rositas que se ven en esta oportunidad. Buenos días, aquí ya mostrando los productos. ¿Cómo está? Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí las ofertas desde el Mercado Central para las mamitas, chicos y grandes, ¿no? Así es. Cuéntanos un poco. Accesibles, tenemos presentes, tacitas desde los 4 soles, tenemos también pantaloneritos. Muy bien, estamos justamente al ingreso del Mercado Central, ¿no? Muy bien, coméntanos un poco. Hay desde lo más baratito, digamos, hasta un costo un poquito más elevado. Vemos relojes, vemos de todo, ¿no? Así es, tenemos desde... Innovando un poco. Claro, desde 4 soles, los globitos de 1 sol, de 2 soles. Ahí las está. Rositas también, sol 50, así las rositas. Tenemos todos los precios, ¿no? Para que puedan regalar a las mamás. A las mamitas. Así es, a veces vemos que la economía no alcanza para algunos pequeños que quieren llevarle algo a mamá, ¿no? Y hay de todo. Así es, tenemos desde 1 sol 50, desde 1 sol, para los pequeños, para los niños que más entusiastas, sí. Y siempre quieren regalar algo a la mamá. Y tenemos desde 1 sol para arriba. Para arriba, muy bien, gracias. Muy bien, aquí muy atenta la señorita que nos ha atendido. Ya lo saben, ya se vive el ambiente festivo por el Día de la Mamá. Vemos de todo, de todo. Así es que tazas, bombones, globitos, de todo en esta campaña por el Día de la Madre. Aquí también vean ustedes, vemos de todo, vemos que también para puedan decorar un poco el ambiente en casa o en la institución educativa, en muchas ocasiones, ¿no? Precios que oscilan, como decían, desde lo más baratito hasta lo más, digamos, carito que se quiera llevar, ¿no? Bombones, ¿qué más tenemos por acá? A ver, tazas por el Día de la Mamá, solaperos, corazones con rosa. Señita, buenos días. Cuénteme, ya preparando todo para la campaña, ¿cómo está? Sí, ya está ya todo para el día, bueno, todo el año es Día de la Madre, pero ese día es muy especial porque nos hacen sentir mejor. Sí, ¿no? Vemos ya rosas. ¿Qué innovado, qué ha innovado este año, por ejemplo? Las rosas con luz. Rosas con luces, ¿no? Acá van a poder adquirir sus rosas. A ver, nos va a mostrar las rositas con luces para que también usted, si no sabe qué regalar a mamá, si no hay mucho presupuesto, aquí va a poderlo encontrar bajando las gradas. Acá ya se siente el ambiente, el color rojo tan hermoso que caracteriza. Miren ustedes, esa es la innovación que han traído, sí, ¿no? Sí, es de este año, novedad de este año. Novedad de este año, las rosas, miren ustedes, con luces que las mamitas van a poder tener en casa. Así que no es necesario mucho presupuesto porque están bastante económicos, ¿no? ¿Desde qué precios tiene usted acá para vender? Hay de 1 sol a 5 soles, 3 soles. De todo, sí, hay de todo, ¿no? Bien, sí, económico. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Así vemos, vean ustedes, para que puedan venir al Mercado Central y comprar aquí a todas las comerciantes que año a año innovan. Ya lo han visto, las flores con luces,
tazas también, si usted no tiene mucho presupuesto, tacitas, acá los niños que a veces se ahorran sus propinas, los bombones, de todo para mamá. Los solaperos, ¿a cómo están? Un sol. Un sol, vean ustedes los solaperos tan hermosos que se han elaborado a un sol para esta campaña. Muchas gracias, vamos a seguir caminando por aquí por el Mercado Central, donde ya se vive este ambiente por el Día de Mamá. Acá también vemos que ahí han preparado rosas, han preparado también con corazones para la mamá. Miren qué bonito, arreglos florales para todas ellas, ¿no? Buenos días, ya preparando todo por el Día de la Mamá, señora. Buenos días. ¿Qué tal? Qué bonitos arreglos, están innovando, son hechos a mano. Miren ustedes, rosas hechas con cintas hermosas, como para tenerlas para toda la vida de recuerdo, ¿no? Qué bonitos. ¿Y desde cuánto oscilan los precios, señito? Para que conozca la población, estamos bajando las gradas, van a poder ustedes observar. ¿Desde qué precios desde tenemos aquí? 13 soles, 20, 25, 55. Qué bonito. Cajitas también, las cajitas, miren ustedes en sus pantallas, las cajitas a 12 soles, hasta cajitas también, para los que no tienen mucho presupuesto, también tienen, ¿no? 13, 20 soles, qué bonito, si ustedes los han elaborado. Yo los hago, son rosas de listón que están ya de moda. Ya. Y el detalle son en cajitas, ya no. Claro, claro, qué bonito, miren ustedes también la creatividad de las mamitas moqueguanas, emprendedoras. Miren ustedes los chocolates hechos también artesanales. Qué ricos. Miren ustedes los precios desde 3 soles, ¿ah? 3 soles, 5 soles, de todo hay aquí para que usted pueda venir y comprar en el Mercado Central, ¿no? Así es que es parte también de las, bueno, ya días anteriores preparando para esta festividad tan bonita como es el segundo domingo de mayo para todas las mamitas. Bien, hay de todo, ustedes han visto, desde rosas elaboradas artesanalmente, qué bonito, flores naturales también pueden tenerlas y también los chocolates artesanales. ¿Qué puesto es, señito, para que vengan por aquí? 24, ingreso del Mercado Central. Ahí está, donde venden los periódicos. Muy bien, muchas gracias. Seguimos entonces con esta campaña por el Día de la Madre, van a encontrar de todo, tazas también que indican feliz día mamá, vasos, muchas veces es bonito, ¿no? Llegar a la casa, llevarle un presente a mamá en este día. Aquí también vemos las cajitas donde dicen mamá eres única, ten un hermoso día, mamá maravilla, de todo para que ustedes puedan armar los regalitos, ¿no? ¿Cómo estás? Buenos días. Ya ya preparando todo por el Día de Mamá. A ver, ¿qué más tienes? Coméntanos un poco. Han llegado también los turbanes para la reina de la casa, para ti mamá, mi reina. Tenemos variedad en trupanes con sus diseños, también tacitas que han salido ahora de moda. Qué lindo. Con la mamita y acá su frasecita. Qué bonito, miren, a ver qué frase, a ver lee, ¿no? Dice, para que vea ahí la gente. Los brazos de mamá son el mejor lugar para crecer. Qué lindo, vean ustedes, amigos de Canal Telesur y Radio Expresión. Este mensajito, ¿no? Qué a las mamitas que han fallecido. Ya, de todo hay aquí, ¿no? Para cuando lleven su arreglo floral, tenga un detalle, ¿no? Muy bonito, qué bonito. Entonces ya se inició la campaña por el Día de la Mamá, así que usted puede ingresar al Mercado Central y se va a poder topar con todas estas ya novedades que han llegado aquí y que se venden, por supuesto, por empresarias, emprendedoras moqueguanas, ¿verdad? Sí, somos moqueguanas desde años, Caprichitos Estelita, ya hemos iniciado con las chocotejas y bueno, ahora ya armamos, ¿no? Arreglitos, todo lo que está de moda. Muy bien, muchas gracias, que les vaya muy bien en esta campaña. Vamos a continuar entonces. Bueno, trasladándonos, ¿no? Tenemos rositas pequeñas, rositas grandes, arreglos pequeños, arreglos grandes para todos en este Día de la Mamá. A algunas mamitas les gusta también que les regalen sus tacitas, que les regalen algún accesorio para la casa. Aquí lo pueden encontrar ya en el mercado, donde se han alistado ya diversos precios, desde lo más baratito hasta de repente un poquito más de presupuesto. Buenos días, ya preparando toda la campaña. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí ya encontramos de todo un poco, ¿no? Para la mamá. Así es.
Qué bonitos. Y de precios que oscilan desde algo económico hasta un poquito más grande, ¿no? Ahí están, sí. Miren, estas son las tacitas más económicas, ¿no? Sí, son las más económicas. Acá también ustedes ya se han adelantado y han hecho ya el arreglo solo para llevar, ¿no? Así es. Qué bonito. ¿En qué puesto nos encontramos en este momento? En el puesto número uno del Comité de los Pollos. Ahí está, el Comité número uno, frente a donde venden el pollo, para que ustedes se ubiquen, así que ya lo saben. Miren ustedes qué bonitas cositas han llegado, novedades para la mamá. Este quesero enorme, ¿no? Ahora el queso viene más grande, ¿no? Claro, qué lindo. Más rico, ahí está. Para que se pueda conservar, ¿no? Sí. ¿Qué le diría a las mamás, a los hijos, para que vengan a comprar? A ver, hago un llamado, Teñito. Bueno, sobre todo, ¿no? Puedes encontrar acá regalos económicos, ¿no? Al alcance del bolsillo. Sabemos que no todos tienen la misma economía y pueden acceder por lo menos a un pequeño detalle. Muy bien, muchas gracias. Ahí está entonces los detalles en sus pantallas para que ustedes este domingo puedan llevarle algún arreglito. Miren ustedes, desde 7 soles, 18, 19, 15, 12, de todo va a encontrar acá, hasta 6 soles las tacitas. Miren ustedes, hasta una tacita le puede llevar a mamá desde 3 soles 80. Así es que no hay excusa este domingo para llevarle un arreglo a mamá. Muchas gracias. Gracias, vamos a continuar nosotros entonces con más información en un momento. Vamos a seguir buscando los arreglos para mamá en este día. En todo lugar. Bien, vamos a ir, amigos, con más información. Estamos en estudios con la señora, la escultora María Paucar, que con quien vamos a conversar más adelante de este tema de la pileta, ¿no? Un tema que preocupa a todos y sobre todo que es un monumento de la nación, un patrimonio cultural. Así que hay muchas cosas que vamos a detallar y usted va a conocer qué se puede y qué no hacer. Vamos con más información. El subgerente de abastecimientos no quiso dar declaraciones sobre los permisos que se vienen brindando para estas ferias por el Día de la Madre. Hemos esperado, hemos estado en las afueras, pero fue grande su negativa de no querer dar entrevistas pese a estar en su oficina. Buenos días, nos encontramos en la sugerencia de abastecimientos y comercialización en estos momentos. Hemos querido conversar con el subgerente que lamentablemente no quiere conceder una entrevista a Canal Telesur y Radio Expresión. Hay temas muy importantes por abordar, pero que no se quieren dar a conocer. Estamos aquí en los exteriores, bueno, en el interior básicamente, para poder conversar, pero no se da la entrevista. Estamos en vivo y en directo. No sé cuál es el problema. Queremos conocer algunos temas importantes que se tienen que abordar por los permisos por el Día de la Madre, entre otros. Así que no se está dando. Vamos a ver qué es lo que pasa, cuál es el temor que se tiene, ¿no? El subgerente se encuentra en el interior de la gerencia, pero que no somos atendidos, lamentablemente, ¿no? No sé si es que no hay el permiso correspondiente o no se sabe sobre los permisos que se están brindando. Y, como le digo, estamos aquí en los exteriores de la subgerencia de abastecimientos. El gerente se encuentra en el interior. Hemos conversado con él para que nos dé la entrevista, pero que lamentablemente no se quiere hacer o no se quiere dar. Queremos saber también sobre el tema que se aborda en las afueras del estadio para saber si son permisos o simplemente son traslados que se dan y que no se pueden hacer, ¿no? Vamos a esperar entonces a que salga el subgerente, de repente así nos puede atender un momento sobre lo que viene pasando aquí también en el mercado central, ¿no? Queremos saber el tema de desinfección, entre otros. Como les vuelvo a comentar, no se quiere dar entrevista a este medio de comunicación. Lamentable, nosotros solamente queremos saber qué acciones se viene tomando por parte de la gerencia en estos momentos. Bien, vamos a esperar entonces un momento más prudente para poder conversar, ¿no? Y que nos dé algunos detalles. Estamos, como le digo, fuera de la sugerencia de abastecimientos y comercialización. Son varias personas las que esperan. Hemos esperado buen tiempo, pero no se nos atiende. Vamos a estar aquí esperando a ver qué dicen, cuál es el temor con los medios de comunicación, para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Estoy, como les digo, en la sugerencia de abastecimientos y comercialización de la comuna provincial de Mariscal Nieto.
a la espera, por supuesto, que nos den una entrevista. Estamos en una campaña para el Día de la Madre. Hay una feria que se ha instalado en los exteriores del Parque Grau, afuera también de la del estadio. Ha habido un traslado de comerciantes. Queremos saber cuál es la situación, pero no se nos brinda ningún tipo de información. Bien, vamos a decir así, ¿no? Los funcionarios públicos, son funcionarios que tienen que atender a la población. Y si es que hay que responder por cosas que de repente no les gusta, no les agrada, lamentablemente están en un cargo donde tienen que brindar toda la información. Funcionario público que no da información se presta a que uno piense que hay cosas escondidas bajo la mesa. Es por eso que los periodistas tenemos la labor de ir, consultar, preguntar in situ para saber qué es lo que está sucediendo. Así que al jefe de abastecimientos, a la otra, no se cierre ante la información. Lo único que queríamos era saber la reubicación que se ha tenido con los comerciantes del Malecón Ribereño. ¿Y sabe quién nos dio la información? El gerente. Nos dijo que se los había trasladado al frontis porque se va a intervenir la parte del Malecón Ribereño. Era tan sencillo dar la información que muchas veces pues hay que entonces tomar clases de oratoria para al menos saber responder a los medios de comunicación. Nos vamos, amigos, con más información. En la avenida Ejército amaneció el día de hoy con seguridad policial para evitar enfrentamiento entre empresas de transporte, a lo que se ha llegado por los pasajeros. Radio Expresión, el día de hoy nos encontramos en la avenida Ejército, donde ha amanecido con un contingente policial de aproximadamente 5 efectivos en el sector donde ayer habíamos estado transmitiendo para una denuncia, ¿no?, que se había realizado, unas agresiones también que se habían suscitado días anteriores, y desde que se abrió esta empresa nueva, Talismar Tour, empresa de transporte que se dirige de Arequipa a Moquegua, Moquegua a Arequipa. Entonces, el día de hoy, 5 efectivos policiales se han constituido hasta este sector para evitar cualquier tipo de enfrentamiento que se pudiera suscitar aquí en este sector. Vemos que aparentemente son efectivos policiales de el DOES, o de no sé de qué área, el DOES, que anteriormente era DOES, ¿no?, de operaciones especiales, pero estamos viendo que están en este sector evitando cualquier tipo de acontecimiento, cualquier tipo también de enfrentamiento que se pudiera suscitar. Estamos viendo que hay un señor que está grabando, hay también un grupo en la esquina de señores, entendemos que son transportistas, pero están ubicados en la misma esquina, ¿no? Hasta el momento se ha indicado que no hay enfrentamientos, los efectivos, entendemos, van a permanecer acá. Lo que nos indicó el gerente el día de ayer es que habían realizado una denuncia y asimismo habían pedido garantías, ¿no?, para evitar algún tipo de enfrentamiento. Habían pedido estas garantías para la seguridad de este local, que como vemos es la cochera de allá abajo donde están las personas, en el pasaje Túpac Amaru, ¿no? Es una empresa nueva que ya tiene un mes, pero desde que ha aperturado sus puertas se han venido dando estas agresiones, estos actos negativos en este sector. No sabemos cuánto tiempo va a estar los efectivos policiales aquí resguardando el sector. No sabemos también si es por las garantías que se ha pedido o si es que han estado presente ante algún tipo de mal hecho, ¿no?, de algún tipo de accionar que ocasione un tipo de daño personal o también a alguna unidad en el exterior. Pero hasta el momento está todo tranquilo. Hemos visto que ellos están aquí desde muy tempranas horas de la mañana, en este sector, y vamos a continuar dándole seguimiento para saber cuál es el accionar de los efectivos. Vamos a conversar también con el prefecto para saber si es que ellos, la prefectura, los ha enviado a este sector para poder resguardar
el local, ¿no? Entonces, esta es la información que le traemos desde este punto. Estamos en la avenida Ejército, en el pasaje Túpac Amaru, donde está la empresa Talismar Tour, donde ya es una empresa nueva de transporte que realiza la ruta de Arequipa, Moquegua y viceversa. Y están 5 efectivos policiales cuidando este sector para evitar algún tipo de acontecimientos accidentados o acontecimientos donde puedan ocasionar algunos daños personales. Esta es entonces la información desde este sector. Vamos a darle seguimiento. Bien, a partir de ahora vamos a tocar el tema de la pileta. Primero vamos a escuchar lo que dijo el alcalde provincial. Él ha dicho que se va sí o sí a hacer una réplica de este patrimonio cultural de la nación que es nuestra pileta. Vamos a escuchar los detalles. Mira, nosotros ya nos hemos reunido con el encargado del INC, el director del INC, de tal manera de que hemos recuperado el expediente de la gestión pasada, donde no se culminó la restauración. A grandes rasgos nos han indicado de que no corresponde una restauración, sino un cambio, de hacer una réplica. Entonces corresponde hacer una réplica y esta pileta antigua llevarla a un museo, llevarla a un establecimiento donde se pueda guardar como historia, pero aquí debería quedar una réplica. En todo caso, ya hemos dado el primer paso pidiendo el expediente anterior, porque hubieron algunos problemas, no sé en qué instancia llegó. Todos nosotros, como ya tenemos el expediente, lo vamos a empezar a trabajar para terminar el proyecto y por fin tener la pileta que Moquegua se merece, ¿no? ¿No hay la posibilidad de recuperación entonces de nuestra pileta? No, me parece que ya por el deterioro de los años que tiene, ya está muy deteriorada y lo que ha sugerido el INC y nos ha pedido, tú sabes que cualquier intervención que tenga que ver con el tema cultural se tiene que gestionar el INC, nosotros no podemos tocarla, de tal manera que quisimos hacerlo y nos dijeron no pueden, porque es más, porque hay un expediente ya que se ha hecho, que ha sido observado, que de la gestión pasada. En todo caso, ya lo hemos pedido, pero sí nos han adelantado que lo que pide el INC es de que se haga una réplica y no este. Este pasaría a un museo. ¿Cuánto costaría o cuánto presupuesto demandaría esta réplica? No tenemos el dato exacto, pero yo creo que debe ser por alrededor de más de 2 millones. ¿Dónde será reubicado esta réplica? No nos hemos fijado todavía. Me parece que aquí en la Beneficencia hay un espacio que es una donde antes era el hospital, hay una como placita. Ah. Podría ser un espacio también de repente en la nueva sede institucional. En todo caso, estamos hablando de planes, de proyectos que ya teniendo el expediente en la mano, ya lo hemos recuperado e inmediatamente nos vamos a poner a trabajar para poder restaurar la pileta que Moquegua se merece. Alcalde, la pileta ahora, la nueva, ¿a cargo de quién estaría la adquisición? ¿De la municipalidad provincial o cultura o un trabajo articulado? Mira, todo lo que tenga que ver con monumentos históricos, con eventos culturales, se tiene que pedir autorización del INC. En todo caso, el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Turismo de Moquegua, es el ente que tenemos que articular necesariamente para hacer la adquisición, el cambio de una pileta, y ellos estén de acuerdo, nos pueden autorizar. En todo caso, ese es el procedimiento y ya lo hemos iniciado en todo caso. ¿En qué plazo, alcalde, más o menos estaría realizando la réplica de la pileta central de la Plaza de Moquegua? Mira, como quiera que hemos recuperado recién el expediente, ahorita el equipo técnico lo está revisando para subsanar las observaciones que en ese tiempo no se lograron subsanar. No podría pensar el tiempo, pero en todo caso, yo creo que en un lapso de 6 meses deberíamos ya tener el expediente aprobado. Lo que más demora son las autorizaciones del INC. Eso es lo que más demora, queremos lograr ello. Vamos a viajar a Lima solamente cuando tengamos el expediente aprobado y viable, de esta manera que no tengamos ningún inconveniente y podamos cumplir con todas las normas legales y restaurar esta pileta que yo creo que a todos nos ilusiona y quisiéramos ver una pileta nueva como debe ser. Alcalde, ¿esta réplica sería similar, tendría algunos cambios o sería idéntica a la anterior? No podría tener unos cambios, tiene que ser idéntica, idéntica, igual como era. Porque ustedes saben, esta pileta tiene mucha historia. Por ahí estuve leyendo algo en el sentido de que efectivamente se la quisieron llevar a Chile y no pudieron. Porque algunas piletas de Tana se las han llevado a Chile cuando hubo la invasión chilena, ¿no? En todo caso, creo que debemos mantenerla. Es un bonito atractivo, es el centro de nuestra Plaza de Armas. Y sí estamos interesados en restaurarlo, en todo caso, en reponer una réplica, tal como lo dice el INC.
Alcalde, ahora en función a la adquisición de la nueva pileta, ¿sería en el país donde fue creado originalmente la pileta o hay artesanos aquí en el Perú capaces de hacer una réplica, algo igual, similar a esta pileta? Mira, como nosotros recién hemos recabado el expediente, creo que ha sido ayer, recién lo estamos revisando, en todo caso ya está en manos del área técnica y seguramente que en el próximo Unión Ejecutivo, el próximo viernes, ya nos van a explicar qué es lo que corresponde. Entonces, sea cual fuere, nosotros tenemos que acogernos a la formalidad de poner una réplica tal cual lo exige el Instituto Nacional de Cultura. Bien, y en estudio nos encontramos con la agente cultural, la escultora María Paucar de Heilich. El día de hoy hemos escuchado al alcalde hablar de que se va a realizar una réplica de nuestro patrimonio cultural como es la pileta. Usted como escultora, como agente cultural, sabemos que tiene todo un grupo de escultores nacionales que conocen el tema y que usted, como también moquehuana, ha hecho las consultas respectivas, señora María. Coméntenos un poco qué información se maneja. ¿Es real que se puede retirar así como así la pileta, llevarla a otro lugar y poner una réplica nueva? ¿O es que realmente esta escultura se tiene que tratar para que pueda ser restaurada? ¿Cómo está? Bienvenida a Noticiero Central. Hola a todos. Todo empezó el día de ayer. Estoy por el mercado y las señoras que venden me empiezan a hablar. Van a quitar la pileta. ¿Cómo? ¿Por qué la van a quitar? Van a poner otra, una réplica. Paso por la Plaza de Armas, viene la gente, me dicen, María, van a quitar la pileta, tú que eres escultora. Entonces yo hice los llamados a los restauradores de Lima. Ya, del mismo ministerio, para conocer un poco más, ¿no? Para que la gente sepa de que sí hay profesionales, escultores que pueden de alguna manera hacer este tipo de restauración, ¿no? Que se hace también a nivel nacional, ¿no? Exacto. He estudiado escultura en la Escuela Nacional de Arte Carlos Bacaflor. Nosotros estudiamos un año de restauración y otro año de conservación. Ya. Entonces, la ley dice, todo monumento nacional es intangible, no se puede mover de ninguna forma. Ahora, como restauradora, yo sé que se puede reparar. Hoy en día hay nuevos químicos, aditivos, hay nuevos materiales, aditivos, que eso logran, se puede lograr reparar. Entonces he hecho mis llamadas a los restauradores de Lima, incluso he hablado con la empresa que la anterior gestión, el otro alcalde, había hecho contacto con ellos y han venido, el grupo ha venido acá a Moquegua, restauradores, arquitectos, han mirado todo y han hecho un estudio técnico. O sea, ya tiene un estudio técnico la pileta. La otra gestión, sí. Ya existe, entonces. Para restaurarla, ¿no? Para la restauración. Y ahora que yo, la gente me cuenta y estoy mirando en los medios, efectivamente el alcalde está por todo lado diciendo lo vamos a restaurar. ¿No? No, él ha dicho vamos a hacer una réplica, ni siquiera dice restaurar, sino réplica. Una réplica. Entonces eso es imposible, que un monumento histórico haga lo que quieran. Como ha pasado ya con el monumento a Mariátegui, ¿no? Una autoridad del gobierno regional de la anterior gestión. Señor Zenón Cuevas, ¿no? Por ejemplo. Dice, ha venido un escultor de Ayacucho, nos ha regalado y por eso le hemos sacado lo que había. Es como que ahora las esculturas que están al lado de la UNAM, va a venir otra autoridad y diga, no, eso no sirve, va a poner otro más bonito. Claro, entonces, no hay respeto entonces por nuestra identidad, nuestra historia, porque esta pileta, recordemos, es una pileta de historia para Moquegua. ¿Cuántos años? Ahora, señora, agente cultural María Paucar, en este entender, sí, así como estamos viendo la pileta en estos momentos, sí puede ser restaurada. Claro, no lo digo yo, lo dicen los expertos. Son ellos los que han hecho estudios técnicos el año pasado para poderla restaurar. Yo había conversado con uno de los asesores técnicos del alcalde el año pasado. ¿Ya? ¿Cuándo van a restaurar la pileta? ¿Ya? Y dijeron que no había plata, que sí ha venido un grupo de Lima, han visto, ¿no?
pero no había el dinero para la restauración. Ya, ahora, si depende de hacerse esta restauración, ¿costará más de un millón, digo yo, hacer una restauración? Depende, porque como partes por dentro, por ya. fuera está flores, como decimos. Claro, por dentro fuera. Está carcomido el hierro. Hemos visto metales. En una de las piernas de un angelito que incluso ya se ha abierto, se ve el corrosivo del fierro, ¿no? O sea, metales, sí, los de los óxidos. Metales, los óxidos. O sea, sí tenemos que decir que sí la pileta necesita una restauración. Es más, de repente decirle al mismo alcalde que se puede encontrar ese informe. ¿No? Que se ha realizado, porque claro. si ya hay un informe, sería cuestión de saber cuándo fue presentado, quiénes lo presentaron claro. y sobre todo cuánto iba a costar, ¿no? Porque claro. de repente hacer una restauración puede costar mucho menos que una réplica, ¿no? Exacto. Entonces, usted como escultora, señora María Paucar, ¿qué pediría? Aquí a la autoridad municipal, a la autoridad también de la Dirección Desconcertada de Cultura. El alcalde tiene malos asesores, su personal no investiga, ¿no? Uh-huh. El problema es que no hay en la municipalidad la gerencia de cultura. Ya. Siempre digo, falta la gerencia de cultura. ¿Qué sabe el ingeniero sobre cosas de esculturas? Claro. ¿No? Sobre preservación, sobre conservación, sobre restauración. No saben, tienen idea. Es como a mí que me pongan a un equipo para construir, hacer la construcción de un subterráneo. Yo voy a estar ahí de un puente. ¿Yo cómo voy a estar ahí construyendo? Ya. Tendré idea, pero no sé. Claro. Entonces, ese personal no le está asesorando bien al alcalde. Uh-huh. Lo que tiene que hacer el alcalde es pedir disculpas porque él está representando a toda la ciudad de Moquegua y a título personal está hablando, la voy a sacar, voy a poner otra. No, esa escultura, esa pileta escultórica, significa mucho para todos. Personalmente para mí, yo estoy triste, yo voy, me siento y estoy al lado de la pileta, ya me siento como que estoy en compañía. ¿No? Ya, claro. Porque esas son las obras escultóricas, son ya. compañía para el ser humano. Y uh-huh. todos hemos pasado por la pileta, ahí nos hemos acercado, de niños hemos tomado esa agua. Uh-huh. ¿Qué no hemos hecho en la pileta? Así ¿no? Es el entonces, símbolo de Moquegua. Uh-huh. Y lo original, el original es original. Así ya. que lo nuevo que va a poner va a ser más bonito, más, no sé, nuevo. Por más que diga, no se va a parecer al original. El original es lo que vale. Entonces, y esa es la historia. Eso le iba a decir, es la historia de Moquegua. Ahora, en este entender, señora María Paucar, ¿usted estaría dispuesta a sentarse a conversar con el alcalde para hacerle, digamos, no sé si entender o informarle sobre esta gestión que ya se ha avanzado por parte de escultores? O sea, decirle pues que realmente hay, ¿no?, un expediente y que yo imagino que este expediente también ha costado, ¿no? Porque estas personas profesionales que llegaron a Moquegua en algún momento han tenido que venir y hacer todo un informe. Hacer un informe pues no es ni gratis y tampoco no es barato, ¿no? Yo considero de que deberían buscar ese expediente para poder saber en qué quedó, cómo se avanzó y qué es lo que se necesita, ¿no? Claro. Ahora hablan de la DDC, ¿no? De Ministerio de Cultura. Entonces, los especialistas, los restauradores, ellos son los que saben si se puede reparar o no. Ya han venido el año pasado un equipo de arquitectos y restauradores, han hecho el estudio técnico y han presentado cuánto costaría toda la restauración. Ya. Lamentablemente han pedido ese servicio y jamás se han acercado donde ellos, donde la empresa Lima, la empresa. Para decir, no podemos, nada, ¿no? O sea, lo dejaron sí. prácticamente, vamos a decirlo así, sin importancia. Pero han venido, me han contado, han venido el año pasado y en la radio han escuchado, ellos me dicen, ¿no? Son mis colegas, mis patas, ¿no? Claro. Entonces ellos dijeron, la han presentado como restaurada, cuando solamente la han embarrado con pintura. Lo que y ahora hecho están todo... las consecuencias, hemos visto, a ver si podemos ver las imágenes nuevamente de una pileta que la han pintado con, ¿no? Que la repintada. La han pintado, la han repintado y miren cómo ha quedado.
Miren, una pileta tan hermosa. Desastre. Nuestra sala de Moquegua, porque cualquier persona que venga de afuera, lo primero que va a ir es a la Plaza de Armas. Porque es nuestra sala de la ciudad. Es allí, y miren esta imagen que se van a topar, que se van a llevar. Es más, hace unos días nomás, señora María, estuvo tapada la pileta, ¿no? Claro, antes cuando... de la vendimia, estuvo tapada la pileta. Sí, yo estaba de cólera. Yo decía, ya. ¿Qué van a hacer? Otra vez pintarla. De repente le han metido cualquier pintura, ¿no? Y mire, no. Esas son las consecuencias. Y vino la vendimia y la sacaron rapidito, ¿no? Claro, pueden decirme a mí de que han hecho estudios en esos días, que han venido expertos. En 3 días no creo, ¿no? Son 3 días. ¿Para qué taparlo si era para 3 días? No era necesidad taparlo. Bien, señora María Paucar, finalmente, ¿cuál sería la reflexión? ¿Le gustaría de repente que el alcalde, aparte de pedir disculpas, también vea la forma de restaurar y no cambiar la pileta? Claro, primero retractarse. Monumento histórico es intangible. Nadie lo puede mover por ninguna razón. Intangible. Ahora, no, que está podrido por dentro, que viene un viento y se va a caer. No. Hay restauradores profesionales que saben con qué materiales trabajar para poderlo restaurar, porque esa pileta, esa escultura, es como los trofeos, ya, que cuando uno lo va desarmando va saliendo como en anillos, ya, en capas, igualito, la parte que está carcomida se reemplaza por otro pedazo que está bueno, o se ponen otros aditivos, ya. Hay maneras de trabajarlo, y hay buenas técnicas, hay buenos profesionales, porque ese cuento que se lo van a llevar a otro lado, que van a hacer museo, la pileta es para verla en una plaza, en un campo. Si quiere hacer réplica, haga una y póngala en la punta del cerro o detrás del cerro, donde quiera. Pero lo original, déjelo donde está. Muy bien, señora María. Gracias, señora María Paucar. Ella es agente cultural en nuestra ciudad. Es reconocida por el Ministerio de Cultura y Moquehuana. Entonces, así es como se hace la reflexión para que el alcalde no ande diciendo, pues, de que... Y si hay plata, o sea, hay dinero, porque él ha dicho que sí. Si hay dinero para hacer una réplica, entonces ese dinero debe ser utilizado para la restauración de nuestra pileta. Muchas gracias, señora María Paucar. ¿Algo más, de repente, finalmente? Señor alcalde, o las personas que vean, díganle al señor alcalde, ya le hemos dicho a los escultores, que abra la gerencia de cultura en la municipalidad. Tacna tiene la gerencia, Arequipa tiene, Ica, todos tienen la gerencia de cultura, menos Moquegua. Como no hay la gerencia de cultura, yo quiero hablar de cosas culturales, ¿con quién hablo? Claro. Con un ingeniero. ¿Qué sabe el ingeniero? ¿Qué experto en cultura es el ingeniero? Él es en otra cosa, se ha preparado. Ahora, que me diga que de chiquitito ha estado con profesores privados de arquitectura, de literatura, ¿no? Se notaría, pero no es el caso. Ahí están los economistas. Los economistas no tienen la especialidad de cultura, de arte y cultura, y por eso hay esos problemas. Los egresados de la UNAM sin trabajo. ¿Por qué? Falta el desarrollo humano. ¿Y qué logra el desarrollo humano? Los proyectos, las actividades de arte que falta en Moquegua. Solo en vacaciones útiles, ahí sí, arman así, en forma pasajera, arman esos cursos de oratoria, de teatro, de danza, de idiomas. Más no todo el año. No, debiera haber todo el año. Para ir formando a los jóvenes. Muy bien, señora María Paucar, gracias. Entendemos su molestia, porque no es solamente la suya, es de mucha gente que en redes sociales lo indica y que no tienen una voz para definirla o decirla, ¿no? Y usted como escultora y como agente cultural lo ha hecho. Nos vamos a una pausa. Volvemos. Gracias.
de mis ensueños, dulce belleza escondida, de elegantes recreos y de reposo sosiego, terruño de mis ancestros, de alma, vida y tradición. ¿Has escuchado que algunas marcas de vacunas contra la COVID-19 no funcionan? Eso no es cierto. Todas las vacunas contra la COVID-19 disponibles en nuestra región sirven para prevenir síntomas graves de la enfermedad. Si te contagias, tu cuerpo sabrá cómo batallar contra el virus y evitará ser hospitalizado o sufrir consecuencias más graves, como la muerte. Recuerda, las vacunas salvan vidas. Ayudemos a dar un paso más fuera de la pandemia, vacunándonos con las dosis necesarias. Hay rumores sobre las vacunas que parecen ciertos a primera vista. Si tienes dudas, confirma la información y completa tus dosis contra la COVID-19. Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. Vecino moquehuano, participa en la primera campaña de beneficio e incentivo tributario 2023, que otorga el 100% de condonación de intereses, moras y multas por pagos atrasados, un bono de descuento de 2 meses en arbitrios municipales y facilidades de pago. Porque valoramos tu puntualidad, ingresa al gran sorteo de 10 televisores LED de 50 pulgadas, 10 refrigeradoras, 10 lavadoras, 10 computadoras de escritorio, 10 impresoras multifuncionales. Contribuye hasta el 31 de mayo acercándote a la Gerencia de Administración Tributaria en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. Bienestar para todos. Amor puro como el de la madre, no existe otro. Mamá es chamba, mamá lo es todo. Trabaja duro para sacar adelante a su familia y a su negocio. Papá, papá, tenemos que sorprender a mamá. Con tu cooperativa Santa Catalina, ¡sorprende a mamá! Solicita tu crédito y paga tu primera cuota en 60 días. ¡Sí! Solicita hoy y paga en 60 días tu primera cuota. Con tu cooperativa Santa Catalina, ¡sorprende a mamá! Además, por tu crédito desembolsado igual o mayor a 5.000 soles, te llevas una taza para mamá. Cooperativa Santa Catalina, siempre te damos más. Gracias a la alianza entre Sauter Perú, la Municipalidad Distrital de Torata y el Ministerio de Vivienda, muy pronto, pobladores de Nueva Calacala, Aspaex, Aspaex 2 y Aspaex 3 del Centro Poblado Yacango, contarán con agua potable y servicio de saneamiento rural. La instalación de ambos sistemas permitirá reducir la incidencia de enfermedades gastrointestinales y mejorar las condiciones de vida de la gente. Sauter Perú, minería que crece contigo. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Fitwit te da la velocidad que necesitas. Es 100% fibra para trabajar, estudiar o ser el mejor gamer. Adquiere tu servicio ingresando a www.fitwit.pe o al 01640125. Te estamos buscando. Empresa privada requiere de un contrata para servicios de instalación y soluciones de averías en HFC y FTTH para Moquegua. Para mayor información, contactar al número 958-06-8303. We'll be right back.
prefecto regional de Moquegua habla sobre la propuesta del fiscal de prevención del delito, donde bueno, se pide empadronar a extranjeros que se encuentran en nuestra ciudad. Que dio a conocer el fiscal de prevención del delito acerca de empadronar a los extranjeros. La propuesta que tiene el Ministerio Público en prevención del delito es magnífico. Que también yo voy a respaldar eso porque es el mejor control que se puede hacer con personal extranjero, ¿no? Y gente de buen vivir, puede ser venezolano, colombiano, ecuatoriano, sea, pero que sea gente de buen vivir, bienvenido, pero gente de mal vivir no se va a aceptar a Moquegua. Iba a ser un control minucioso a través de nuestra Fiscalía de Prevención del Delito, Seguridad del Estado y Prefectura Regional y demás autoridades que competen a este control. Ahora, prefecto, bien, esto sería una propuesta de que estaría realizando el fiscal de prevención del delito para el control de extranjeros, empadronarlos, ¿no? Porque sabemos que no todos realizan actos delictivos. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Todos los actores principales, digamos, lo que nos compete, no es difícil esto, este control. Sí se puede controlar, pero hay que ser estrictos, constantes en este trabajo. ¿Qué información usted maneja? ¿En alguna otra región del Perú se está realizando esta especie de control migratorio, de ver quiénes ingresan, quiénes salen a determinada ciudad? Lo que sí tengo entendido es que Piura y Tumbes están realizando este control, porque es control fronterizo también, ¿no? Y también en Puno también parece que lo están haciendo. Esperemos que sea a nivel nacional, toda la frontera debe controlarse para evitar el flujo de migrantes. Ahora, más o menos, ¿usted tiene alguna referencia, prefecto, de cuántos extranjeros se encuentran hoy por hoy en nuestra región? No tengo idea, sería mentirle si le digo tantos, ¿no? Y no quiero pecar por mentiroso. Así es que, pero ya en este control se puede evaluar y determinar cuánto de personal foráneo o extranjero existen en nuestra región. Usted como prefecto regional, viendo la situación y que justamente apoya esta idea emprendida por el fiscal Bernardo Danz, ¿qué tan difícil sería aplicarlo? Es decir, ¿cuántos policías tendrían que de alguna manera estar, por ejemplo, al ingreso de la ciudad, en la ruta de Moquegua hacia Puno, justamente para realizar este control? Es decir, ¿sería un gasto adicional que podría realizar en este caso el Estado? No es necesario, lo que se requiere es voluntad política, nomás. Voluntad de control. Si acá en la ciudad vemos un forastero que para nosotros es desconocido, tiene que intervenir, se tiene que pedirle el control de identidad, sobre todo, ¿no? Y no requiere dinero. No sé para qué pedirán dinero, si es que quiere un presupuesto especialmente para este control. Si nuestra función es trabajar por la salvaguarda de nuestra región, el control de personas ajenas o de mal vivir, tenemos que hacerlo. No importa si sea día o noche, las 24 horas se puede trabajar, siempre y cuando hay voluntad política de trabajo. Bien, entonces una alternativa. ¿Usted estaría de acuerdo con realizar este control migratorio debido a los últimos acontecimientos que se vienen dando en la frontera con Chile y Tan? Claro, estoy de acuerdo con este pedido que está haciendo la Fiscalía de Prevención del Delito y no vamos a esperar de que reviente acá en Moquegua para recién reaccionar. Porque una vez que den salida de Tacna, van a tener que venir a Moquegua. Y Moquegua va a ser otro problema. Mejor queremos evitarlo anticipadamente y evitar cosas peores o de daños posibles. Porque la delincuencia, también hay gente delincuente ahí. Pero si se controla minuciosamente la identidad de las personas, hay gente de buen vivir también, desesperadas por querer un bienestar, se vienen al Perú o a otros países. Así que se puede dar la oportunidad, pero siempre y cuando sea gente de buen vivir. ¿Cuál es el monitoreo que ustedes vienen realizando, prefecto, respecto al tema de incidentes delictivos en Moquegua cometidos por extranjeros? Mire, no, nosotros llevamos ese control. El que lo hace Seguridad del Estado, lo hace a través de nuestra Policía Nacional y tanto Poder Judicial y Ministerio Público. Ellos son los entes que ejecutan este control. En todo caso, ¿se tiene más o menos previsto cuál va a ser la próxima reunión del Corexpa para tratar ese tema? Imagino será la próxima semana, pero queremos esta asistencia, esta reunión de actores principales. No queremos
suplentes, no queremos representantes, los principales para tomar decisiones. Porque si viene un representante a decir, voy a hablar con mi jefe para... No, los principales, mejor no vengan si van a ser los representantes. Claro, la idea sería tomar acciones inmediatas. Bien, entonces la idea es tomar acciones inmediatas y efectivas también para las ideas planteadas. Es lo que se quiere. Ya tomar decisiones, pero tienen que ser sanciones, o sea, decisiones que sean drásticas, severas. Sobre todo si queremos el bienestar, la tranquilidad de Moquegua, hay que hacerlo, hay que tomar acciones severas. Perfecto. Bien, vamos a ir, amigos, con más información, y el gerente de la municipalidad brinda detalles de las actividades que se vienen realizando. ¿Cuántos proyectos hay en la comuna provincial? 24 los que están realizando. ¿Cuántos de ellos o cuánto es el presupuesto que se tiene? Los detalles a continuación. Aquí en la municipalidad, bueno, implementando ya la audiencia para el 31 de mayo, ya se hizo las publicaciones necesarias, también las invitaciones a toda la población de Moquegua, con la finalidad de que tengan la información verídica y de las fuentes oficiales, ¿no? Conversar un poco sobre esta audiencia, qué temas, cómo es que se va a organizar, quiénes pueden participar. Esto es una audiencia pública abierta, donde no solamente los agentes participantes del presupuesto participativo o de otros órganos civiles puedan participar, esto es abierto, pero va a ser en el auditorio de Santo Domingo, donde definitivamente hay un aforo, criterios de seguridad. Pero la dinámica es que se va a hacer una exposición de todas nuestras actividades. Recuerden que ha habido una audiencia de los 100 días, pero esto era potestativo del señor alcalde, ¿no? De tal manera que él... No era obligatorio para que la gente lo conozca. Así es, no era obligatorio. Hoy día sí está mandatado por ley y tiene que ser en el mes de mayo y en el mes de septiembre. Son las audiencias públicas obligadas por ley. Las otras audiencias que puede hacerse son a facultad de la autoridad, ¿no? O también de los señores regidores en este caso. En esta audiencia vamos a brindar toda la información que corresponde a la gestión de estos últimos 4 meses, porque el corte es al 30 de abril y estamos ya concluyendo y viendo toda la información que vayamos a brindarla, de tal manera que la población esté enterada de los devenires de la municipalidad en este periodo. Muy bien. Sabemos, pues, que somos una municipalidad que recibe canon minero, que recibe regalías. ¿Cómo estamos en este tema, en esta gestión, por ejemplo? Hemos visto que la gobernadora Gilia Gutiérrez está pidiendo de que se dé un adelanto de canon por parte de la empresa minera. ¿Qué dice la municipalidad provincial en este caso? ¿Cuál es la opinión o cómo es que esta municipalidad va a actuar? La eventualidad, hemos visto las últimas noticias y también en conversaciones con la señorita gobernadora, de parte de nuestro alcalde, la eventualidad de que haya un adelanto de canon. Sabemos que adelanto de canon es eso, es un tipo préstamo, ¿no? Y entiendo que se va a devolver con los canon de los años siguientes, que debe de reducirse. Entonces hay que hacer una buena implementación, hay que hacer una buena inversión pública. Para ello, nosotros estamos desarrollando varios proyectos en el área de estudios que nos van a permitir poder lograr y ejecutar ese presupuesto. No es sencillo decir, necesito presupuesto y después no tener en qué gastar, en qué hacer qué inversión. De tal manera que tenemos varios proyectos en desarrollo, aproximadamente son como 40 proyectos, de los cuales a partir del mes de julio o agosto ya están concluidos. Ya la mayoría se ha concluido con su perfil y están en este momento iniciando lo que son los expedientes técnicos. Es lamentable decirlo, y eso sí es parte de la información que va en la audiencia pública, que no se ha recibido pues más de 4 expedientes, ¿no? Entonces, estamos trabajando prácticamente no a 100 por hora, sino a 200 por hora, ¿no? Claro. Porque en la inversión pública hay pues el tema de registro de idea proyecto, el perfil, y después viene el expediente, y recién puedo hacer la inversión. Aparte de ello, hay que priorizarlos, tienen que estar enmarcados en presupuesto participativo. Hay varios criterios que se tienen que realizar,
y bueno, esa es nuestra tarea, estamos en ello y no le corremos, ¿no? No es entonces como se dice que ustedes han recibido una municipalidad llena de proyectos y que solamente ustedes han venido a ejecutarlos, no es así. Un ejemplo, es decir, puede decirse, ¿no? Pero la realidad es, imagínense, un proyecto que tiene fecha de culminación abril-mayo de este año, que se estaba en ejecución en el año 2022, no está programado, no tiene PIN, no tiene presupuesto, no está priorizado nada para el año 2023. Imagínense, si tiene culminación de proyecto el año 2023 y están trabajando a diciembre del 2022 y no se programa, estará bien, ¿no? O sea, definitivamente son errores, errores administrativos que, bueno, hemos tenido que solucionarlos y sobre la marcha seguir trabajando. Y eso nos ha retrasado en el mes de enero realmente el avance. Hoy en día estamos sobre el 18% de avance de ejecución presupuestal. Nosotros deberíamos estar llegando mínimamente a un 25%, pero son los retos en la gestión a los cuales estamos dándole fuerza. Para que la población moquehuana conozca, señor gerente, ¿con cuánto de presupuesto estará trabajando esta gestión en el año 2023? Presupuesto para inversión pública tenemos 85 millones, un poquito más, pero es sobre 85 millones, el cual está... Gracias, amigos, por su amable sintonía. Continuamos con la información, por supuesto, continúe con nuestra programación.